Sí, yo quiero resaltar una situación bastante importante, que este proyecto, esta iniciativa está siendo impulsada por jóvenes del Instituto Pablo Emilio Macías y creo que es importante reconocer esta loable labor de estos jóvenes que decidieron pues apostar sobre todo por conservar y proteger el ambiente y la naturaleza precisamente con este proyecto de reforestación que entiendo está dando los frutos deseados y como usted puede observar en la tarde de hoy, la respuesta por parte de la ciudadanía. Nuestra mirada, nuestra intervención, nuestra participación esta tarde como concejales y concejalas del Cantón Portoviejo precisamente es apoyar las iniciativas de estos jóvenes, pero también escuchar las demandas ciudadanas. Ya hemos tenido la oportunidad de conversar con varios ciudadanos del sector en donde nos han dado a conocer algunas problemáticas que tienen en cuanto a la intervención municipal. En ese sentido, nuestro compromiso como concejales y concejalas del Cantón Portoviejo precisamente está en poder dar respuestas a estas necesidades y apoyar la iniciativa que tienen los jóvenes de este sector. Por supuesto, este es un proyecto muy importante porque vamos sobre todo a prevenir una serie de situaciones bastante complejas. Y mire usted que sobre todo en la época invernal, cómo nos asustamos todos y cómo se hace evidente las problemáticas, podríamos decir, que pueden ser prevenidas con pequeños actos cotidianos, como por ejemplo en este caso la reforestación de este grupo de jóvenes y nosotros también, por ejemplo, no talando los árboles, siendo más conscientes y consecuentes en términos de no tirar la basura al suelo, por ejemplo, y algunos otros actos de la vida diaria que podemos generar nosotros ya como ciudadanos o como parte del pueblo de Portoviejo, para poder sobre todo conservar el ambiente y respetar a la naturaleza. Hemos visto con muy buenos ojos cómo la comunidad, cómo el sector le ha dado una respuesta positiva a este proyecto de los jóvenes y hoy tuvieron la oportunidad de escuchar una capacitación de la voz, en este caso de un joven del Instituto Pablo Emilio Macías, precisamente donde dio a conocer cuáles son los efectos ambientales, precisamente cuando contaminamos o talamos los árboles o no somos consecuentes ante la situación del ambiente y la naturaleza.